Mario Ferreira y Jan Barrio, los goles de Trujillanos, Lenín Guscate y el tanto para el equipo de Rafael Dudamel. Así va a formar el Real Sport. Javier Toyo en el arco, Luis Erazo, Antonio Boada, Daniel Benítez y José Luis Granados, la línea de cuatro defensores, Luis El Pájaro Vera y Andrés Camilo Ramírez, el doble cinco, Darío Figueroa y Ángel Chourio, los volantes más avanzados, Cristian Cáceres y Rafael Castelín, la dupla de atacantes en el 4-4-2, el equipo sobre el galáctico de Puerto Ordaz, que va a formar con Rafa Ponzo en el arco, Vallenilla, Rey Velázquez y Seijas, los cuatro del fondo, Nicolás Díez y Agnel Flores, el doble cinco, Moreno, Ricardo David Páez y el zurdo Rojas, los volantes más avanzados, Orlando Cordero, la referencia en ataque en el 4-2-3-1, que Carlos Maldonado, técnico de Mineros de Guayana, planteará en el encuentro de hoy. En este primer partido, también gente del Escor, atención que viene Camilo, tocó la pelota para Figueroa, viene, viene, y Figueroa ahora, que se va por arriba del arco. Luis Roberto, Ricardo David, Cordero, atención, es buena esta, va Cordero de frente al arco, disparó la pelota, que se fue sobre la izquierda de Juan Vélez. Y un apunte porque van a ser rivales de Venezuela en el Sudamericana Sub-20, Argentina le ganó a Uruguay 2-1. El zurdo. Mineros de Guayana, 1-0 sobre el Real Sport, marcó Jorge Rojas. Jugadón del zurdo Rojas que partió desde la izquierda, buscó con la pared. Ricardo David Páez mejora en esa zona del terreno de juego, que aspiran cambie con la llegada de John Biafara. Ahí se equivocó Toyo, atención que le pegó Ricardo David, pero de nuevo a las manos de Toyo, le da rebote. Pero inhabilitada la jugada, protesta el zurdo y Cordero era el segundo. Le molesta todo el cuerpo técnico de Mineros. Amarilla para el zurdo Rojas. Ahí está la jugada. La tiene Toyo. Lo presiona Ricardo David Páez. Levanta la mirada para buscar a sus compañeros. Aquí el centro. Da rebote Toyo y remata Cordero. Gol. Gol de Mineros. Ahí de nuevo. El gol totalmente legítimo. Totalmente legítimo. 39 minutos. Viene Darío. Cuelga la pelota arriba. Aquí se queda José Manuel Rey. Aparece Boada delante del camisa 3 y capitán de Mineros de Guayana. Sin que tuviese una marca personal, sacó ventaja el central del Esporte, luego remata muy bien. Frente al equipo del técnico Noel San Vicente. Así arranca la segunda mitad y lo vamos a vivir. Tira la pelota en la mitad, el Pájaro Vera que la detiene. Abre para Chourio y en el centro aquí está. Si en algo se ha visto flojo Mineros, es cada vez que el Sport ha cruzado su área con centros. Allí está la debilidad de este equipo. Se apoya en Chourio, toca bien ahora el Sport, va Figueroa. ¡Disparó! Figueroa tapada ahora de Rafa Dos. Ahí lo ve. Ahí le pasó. Viene Vallenilla, atención sobre la raya final, viene el centro atrás. Recortó Vallenilla, disparó al arco. Bien Toyo.
Va el zurdo Rojas. ¡Arriba! Viene el centro, arriba, ¡gol! El golpe de cabeza, le quedó dentro del área. ¡Qué golazo el de Bororo, Yori! ¡Qué bien que le pega al equipo nuevo que apenas se está armando, donde hay tantas, tantas modificaciones! ¡Atención con Cáceres! Es un argumento para justificar el partido de Rey, pero que también cuenta. Termina el partido, Octavio. Termina el partido y está el principal. Se acaba el compromiso y Cristian Cáceres le dio la victoria al Real Sport. 3-2.